Neila, ¿cómo se llama? Pilón. Neila se llama piña. Piña. Pero, ¿cómo que pilón? ¿Cómo se llama? Pira. En español. Huevos. Huevos. Banana. ¿En español? Hula. Hula. Good morning, my beautiful friends. ¿Cómo están, amiguísimos? Bienvenidos a nuestro canal nuevamente. Esperamos que la estén pasando súper bien. Gracias por acompañarnos un día más en este su canal, Una Familia Chilanga. Bueno, por acá andamos, amigos. Andamos levantándonos y con la gran noticia de que nuestros bebés abrieron los ojos. ¡Ay! Ya tiene los ojitos abiertos esta mamacita. Cuidado, padre, cuidado. Esta se llama Coco. Esa se llama Papacito. Esa se llama ¿Ese es perro, no? Ese es macho. A ese no le hemos puesto nombre. Oli tiene allá a Lola. Préstame a Lola, mami. Ay, no quiere. Okay, Julie. Y Abby tiene en su cuarto a Flash. Okay, Julie, ya mami. Los estamos acostumbrando a la interacción humana, porque al parecer ya todos tienen una familia que los está esperando. Oh, mi madre. Miren, acá está Flash. Yo le puse nombre. Él se llama Flash porque él fue el más rápido a abrir los ojos. Él es rápido para todo. Ajá. Pero pues son nombres que les pusimos nosotros por el momento. Obviamente sus dueños le van a poner el nombre que ellos quieran. Pero es que están tan bonitos. Ay, tan suavecitos y tan calientitos. Miren. ¿Qué pasó, muñecota? ¿Qué pasó, muñecota? Ahora sí, ya entramos a la semana del curso, ¿no? Y no lloran ni nada. De hecho, están bien contentos aquí con uno. ¿Verdad, papi? Los tiene bien cuidados, bien limpios. Sí, miren. Miren cómo está ese ahí con Ulises. Ay, Dios mío. A ese le vamos a poner Concha. Concha. El Concha. Amiguísimos, ¿cómo están? Ya tenemos como 3 días que no. No los leíamos, que no hablábamos con ustedes. Ustedes ni lo van a notar porque pues, los videos siguen, ¿verdad? Pero estamos por aquí, miren, ya entramos en la semana del. Aquí ya ven que se festeja Acción de Gracias. Ya es este próximo jueves. Aunque creo que ya en México ya también lo están haciendo, ¿no? No sé. O nada más el Black Friday. Creo que el Buen Fin nada más. ¿El Buen Fin así llama? Oh. Es lo que les falta. Nomás que este, ¿cómo se llama? Que hagan una cena y le den gracias a Dios, ¿no? Pero ellos lo hacen, bueno, lo hacemos como a Navidad allá en México, ¿no? Voltal. ¿Manda? ¿Como a Navidad es que se hace eso o en fin de año? ¿En México? Que le dan gracias a Dios por el año. Si le dan gracias a Dios por el año, pues fin de año. ¡Mamá! Okay, pues bueno, pues vamos a ver, vamos a ponernos de acuerdo aquí a ver qué es lo que vamos a hacer. Ya se nos acercó la fecha. Vamos a ver. Ahora sí que no tenemos ni un solo plan, amigos. Sí, no tenemos ni una invitación. No, o sea, no tenemos. ¡Ey, madre! Papá. Nosotros siempre pensamos qué hacer nosotros, pero sí. Ahora sí estamos como que. No, pues.
A mí se me antoja hacer algo, mami. Quiero que hagamos algo. Papá, ¿no? Pollos. Ajá, sí, vamos a hacer algo. Y si me gusta. O sea, de mínimo vamos a hacer algo aquí en la casa. Ajá. Y de máximo, pues nos vamos a... Nos vamos a Las Vegas, mami. Va a estar bien lleno, ¿no? A ver a dónde nos apunta el zapato. Sí. ¿Qué pasó, mamá? Enséñales a Lola, está preciosa. A ver, Alicia, ponme aquí a Lola. I didn't imagine her to be so big. I thought she was gonna be like the middle one, so I was gonna name her Candy. Es que esta mentada Lola es la que se parece más al oso. Tú también. He's too small. He's too small. Déjame ver a Lola. I already took a picture of my baby puppy. No, así no ando. Ya, ponla ahí tú. Esta gente ya va a desayunar, my beautiful friends. Y andamos aquí en friega. Vamos a hacer, bueno, el chilango haciendo pancakes. Yo estoy haciendo, voy a hacer huevitos con chorizo. Nada más tenemos dos huevos. Pero tenemos muchas claras de huevo, ¿ok? Así que vamos a hacer ahí una mezcla. ¿Y qué creen? No, o sea, que pasó el acabose en esta casa. Lo que no queríamos que pasara sucedió. ¿Dónde está el bote? ¿Dónde está el bote? Amigos, se nos acabó la vainilla. La pure vanilla. ¿Y saben qué? Hoy vamos a ir a Costco. Y les vamos a decir allá en Costco por qué esto no se tiene que acabar y se tiene que valorar como un tesoro escondido, ¿ok? Miren el bote, ¿ok? Nos duró como 3 meses. No más. Más. Era como que, ponle poquito. No, mami, nos duró casi como unos 2 años o 3. ¿No te acuerdas que ni siquiera nos acordamos que ahí la teníamos? Y esto no tiene... Hasta el 2021. O nos duró como un año, papi. Ah, yo no sé, no nos duró tanto. Mami, esa ya tenía tiempo. Estamos comprando nosotros de otras vainillas. O no sabemos que esta era la mera. No sabíamos petatera. Que ya teníamos. ¿No te acuerdas? Amigos, esto es carísimo, es un tesoro. Ya van a ver ustedes allá en Costco en un ratito más. ¡No! ¿Qué dijo? No me acuerdo. No me acuerdo, pero dijo, no, hombre, con esto me compro como 10. Ah, no, dijo que la mejor la compraban la Night. Bueno, ya van a ver ustedes cuánto cuesta la mendiga vainilla en Costco. Ok, amigos, hoy me tocó lavarme el cabello, porque ya lo traía. Ya necesitaba una lavada. Y dije, no, pues voy a dejarlo que se seque así, al aire. Así, natural. Porque luego, bueno, aparte de que me... La secadora también tardó mucho tiempo y la fregada. Hemos puesto el espejo. Y me puse un vestido. Y ahí está la pancilla. Y ahorita voy a peinar a las niñas rapidito ya para irnos. Yo creo que vamos a estar en la calle un buen rato, entonces... vamos a salirnos de una vez. Ven, Abby. Igual no queremos como que... Miren, se acaban de bañar todos. Y aquí están las toallas hechas bolas de todos. Ay, Dios mío. Ya pasaron 2 meses. A ver, ese teléfono está decomisado. Ese teléfono está decomisado. Por un buen tiempo. No, creo que ya niños deban tener teléfono. Yo ya lo comprobé. Creo que les afecta más de lo que les beneficia. Lo siento. Diles hola. Diles hola. Look at me. Look at me. Diles yo. Yo. Ando. Yo. Bien. ¿Qué? ¡Guapa! Yuji. Yuji Moto. Yuji Moto. ¿Dónde vamos? Walmart. ¿Ah? Walmart. ¿Cata? We're going to Walmart. We're going to Costco, everybody. ¿Costco?
Yep, no hay leche, no hay huevos, no hay... Oh, because it's closer to the where we're going. No hay ¿qué más quiero? Oh, recuérdame que tengo que comprar esponjas para lavar los trastes. ¿Ropa? Ropa, no, ropa no. Oh, ropa, alguna ropa, maybe. Tenemos que ir al mall para la ropa. ¿Y después de esa compra? It's in my plans. ¡Yay! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! You ready, mama? Ready. Yay! Ve, búscalos, te los quitaste, ya te los había puesto. Está buscando sus shoes, yo le había puesto sus shoes antes de peinarla y se los quitó. Ahora le toca buscarlos. ¿Sabes qué quieres, Abby, en tu cabello? Two buns. ¿Así arriba o abajo? Arriba, hasta arriba. And then two. Tengo sueño. Bueno, no tengo sueño. En realidad no tengo sueño. En realidad tengo huevo. How am I gonna have buns right here? Miguel le gusta que le haga chongos. Dos chongos. Dos bolas de pelo. Y seguimos utilizando el repelente para piojillos. Siempre. Oh, y mami, ¿qué es? ¿Qué? ¿Accesorios? Yeah, like necklaces and earrings. Ah, no. Ya está. Ya están los chongos de Avirongas. Dice que compuso una canción. Pero que es privada, que no quiere que nadie la oiga. Espérate, ahorita I'm gonna write it down, okay? La va a escribir y después la va a cantar. Ok, vámonos. ¡Vámonos! ¿Qué? Eres bien traviesa. ¿Dónde tus zapatos? ¿Qué pasa, tú? ¿Qué, mi vida? ¿Todo bien, mamá? Mira, Yuyus, mira, Yuyus. Talento chilango. ¿Qué pasó, Yuri? Un besito. Ya andamos por acá en Costco, amigos. Ay, qué fatal, se me ve el cabello súper seco. Pero bueno, ya no hay más que hacer. Me he madriado el cabello a más no poder. ¿Quieres? ¿Quiere que le dé pollo? Mami, esto está frío, mi amor. Dale, siéntate, vamos a ir a agarrar algo. Siéntate, vamos a ir a comer. ¿Dónde está la barbacoa? ¿La barbacoa no está allá? No la veo. No hay, si no está aquí, no hay. Tienen arroz. A mí ese ya deberías agarrarlo. Una chile verde. Oh, barbacoa está. La barbacoa. Esa. Nada más que hay dos, acuérdate. La que tiene tres de grasa es la que tiene más. Uno y uno, ¿no? Yo siento que tú no deberías comer carne de puerco. Bueno, come y prueba. ¿Vale, viste los amigos que tenés? Lo que te diagnosticamos. Me he diagnosticado, come. Miren, él va a ir el lunes, o sea, mañana al doctor. Hijo, te puedes sentar. Ese era el plan. Pero ya está con que ya no se aguanta. ¿Qué pasó? Ya no se aguanta y ya quiere terminar su reja allá afuera, pero yo le dije que se calme. A rato les contaremos más o menos cómo va Ulises, para quienes les interesa. Pero al parecer, parece ser, ¿verdad? No es 100% seguro, por eso tiene que ir al doctor mañana. Pero parece que es algo que tiene que ver con el páncreas. No voy a decir que es pancreatitis, porque no es que esté desarrollado de esa manera hasta el punto de que sea una pancreatitis, pero sí hay algo que está afectándole el páncreas
y como que necesito una desintoxicación, lo traigo muy inflamado. Eso parece. Ahora, yo no soy doctora, pero mañana veré al doctor, ¿verdad? Y ya él va a contarle al doctor sus síntomas. Hemos estado buscando. O sea, de acuerdo a los síntomas que él tiene, porque muchas personas sugirieron piedras en la vesícula y todo eso, y cuando le hicieron el ultrasonido y todo eso, a él no le salió nada de eso. Tampoco tiene agruras, ni acidez, ni ardor aquí en la boca del estómago, ni diarrea, ni náuseas, ni vómito. Entonces, hay muchas cosas que no suman. Pues él nada más trae un dolor aquí. Aquí. ¡Ay! Y a veces un poco de... Como que aquí estaba el bebé y lo apreté y me dolió. Ayer traía debilidad, ayer antier. Y un poco de debilidad, que eso yo creo que es cansancio, porque no ha trabajado demasiado. Entonces... ¿Qué? Yuli está preocupado. Yuli está sentado arriba del pollo. Por favor, ayuda. Ayuda. Voy a dar un aviso a la comunidad ahorita. No he lavado trastes desde ayer porque no había de estas cosas. Y el chilango se puso a lavar unas cosas con la última que había, así que imagínense. Ese no, un trasteral que lavan. Sacaron el pollo de ahí, se vino a sentar. Dice Nathan que no va a comer ese pollo. ¿Qué? Porque yo le puse el trasero encima. Tiene unas ideas de veras. Trae pañal, ma. Trae pañal, papi. Ok. Leche de almendras, leche de vaca. Huevitos. O vamos por la super vainilla. Oh, ya encontraron unos buenos asientos. Miren, ya Yuli ya. Ya dejó. Dejó en paz el pollo. Dice Yuli, si no me lo puedo comer, me siento en él. Pero que sirva de algo, miren. Y hicimos, miren, por qué les decía, ¿verdad? Que esto era oro negro. Miren cuánto vale la vainilla esta, la que teníamos ahí en la casa. ¿Sí la vas a querer? Es que la otra está hecho con glándulas de... Mira, ¿te quieres asegurar que no sea glándulas de castor o qué? Sí. ¿Anales? Aquí está el bean. Oh, le echas un pedacito. Esto no sé cómo se usa la... Así nomás, como que le mueles poquito, ¿no? Uh-huh. Pues si quieres de ese, está más barato, ¿no? No, pero yo creo que es más fácil ese, papi. Ok, pues, con esto. Amiguísimos, acabamos de salir de la tienda. Ya subimos las cosas ahí atrás. ¿Saben qué se me antoja como? O sea, no se me antoja, sino que me gustaría hacer como un haul de lo que compramos en Costco. Así, lo más común. Compramos. Porque hoy agarramos como que lo más común, no venimos por otra cosa que no fuera... O sea, no venimos por una tele, ni por... O sea, nosotros venimos siempre venimos con la idea de venir a comprar comida saludable. ¿Verdad? Pues comida para comer. No, pero o sea, venimos con la idea de comer saludable. Y aunque a veces se nos pegan otras cosas. Sí. Ya no es culpa de uno, eso es culpa de la mercadotecnia. Y de qué tan tanto venga uno con hambre a la tienda, porque dicen que si vienes con hambre agarras todo de más, ¿verdad? Y no sé si les dijiste o no. Pasamos comprando fruta y veníamos satisfechos. Ay, yo venía con unas náuseas. Es que tengo 3 días, 4 ya con esto. ¿Cuántos te dije? Que no me tomo la medicina para la náusea, sí. O sea, de embarazo. Entonces, estoy... Pero ni te hace falta, mami, la noche en cuanto volteaste. No, es que eso es para dormir, pero yo me lo tomo para las náuseas, no para dormir. Sí, por eso, pero pues también... Y es que, ¿te acuerdas cuando te las tomabas para dormir? Y luego tenías miedo de dejarlas porque me ibas a dormir. Oh, sí. No, en ese aspecto, fíjense que duermo muy bien, gracias a Dios. Pero, queremos ir a GNC también, que es un lugar donde venden vitaminas. Y yo creo que son las 5. También quiero ir a comprar una, ¿qué? Diles, ¿qué quiero comprar? Una
Oh, sábila. Si quieres sábila, nopales, fresas ahí llevamos, naranja, papaya, todas esas frutas que contienen enzimas digestivas, la vamos a comprar. Porque supuesto, porque yo, hemos estado haciendo el cale a lo que es esa enfermedad y darle de comer a lo que es eso. O sea, le he estado dando tips y como que se ha sentido mejor. Sí, hoy ya no. Es que es un dolor que ahí está y no se va. Y estás dormido, ahí está. Y te levantas y ahí está. O sea, o si no, nomás. Pero se nunca mueve. Te has levantado del dolor en la noche. No. Esa gente que en el grupo se levantan con dolor en la noche. Es que estamos metidos en un grupo donde hay personas que sufren de eso, que sí sufren de eso, que están diagnosticados. Y ellos sí están bien. Pero eso es cuando ya te dejas. Unas historias de terror, bien. Eso es cuando ya te dejas y de plano se te empeora, eso se te agrava feo. Hay uno que dijo que estaba tomando alcohol diario. Ajá. Y el alcohol es una de las cosas que tienes que dejar. A fuerzas, o sea, como que ya. En cuanto tú sepas que tienes problemas con el páncreas, deja el alcohol. O sea, si te sientes inflamado, déjalo ya, inmediatamente. Entonces esto le está pasando a esta persona. Y ya cuando es algo así, yo digo, bueno, si sabes que tienes problemas con eso, ¿por qué sigues tomando alcohol? O sea, no me entra en la cabeza. Y luego esa persona por meses y diario. ¿Cuánto en el hospital? Creo que estuvo un mes para que lo pudieran. Hay gente que se ha aventado hasta 11 semanas en el hospital. Pero pues, estamos hablando de cosas graves que de plano te dejas. Y aparte, o sea, es que esa gente, o sea, es que, ok, supuestamente, amigos, para esa enfermedad no hay una cura, ¿verdad? No hay algo que te cure. Son nada más te dan algo para que sobrelleves el dolor. Y así puedes vivir, no te vas a morir luego, ¿verdad? Pero vas a tener ese dolor. Entonces, Ceci quiere que nos vayamos a su casa. Porque van a ir sus suegros. Estamos aquí discutiendo qué vamos a hacer para Thanksgiving. Entonces, ¿qué estás diciendo? Ya se me olvidó. Que hay gente, o sea, que el tratamiento es como para los síntomas, o sea, es sintomático. Te trata los síntomas, pero no hay una cura en sí. Sí. Entonces, yo quiero tratar, ¿verdad? A lo mejor es una de esas. Y con los remedios mexicanos. Pero sí ha habido personas que han dicho que se han curado ahí en ese grupo. ¿Sí? Sí. Que le ha tomado 4 o 5 meses, así. Unos que después de 20 años, ¿no? De 15 a 20 años y se curaron, tú sabes. O sea, y la cosa no es eso. La cosa es que dicen, o sea, por el momento lleva una vida normal. Pero de repente, pum, todo para abajo otra vez, ¿verdad? Al hospital, gente hospitalizada y todo, o sea. Pero bueno, esperemos que no sea eso, amigos, porque está cañón. Sí. Pero más. Eso ya es cuando el dolor no lo aguantas, de plano. Sí, no, pues es que, bueno, yo me imagino que con los años se va agravando y también cómo te alimentes, qué es lo que. Yo pienso que le dan como unas cuantos episodios como a ti y lo dejan pasar y ya se les quita. Y lo dejan pasar hasta que llega un punto que como que llega la gota que derrama el vaso y ya. Ya. O sea, ya valió. Bueno. ¡Yami! ¿Qué es eso, viejo? ¿Qué son? Sushi. No es sushi. ¿Qué es eso? Espérate. Se llama. Son spring rolls. Son rollos de primaverita. Porque estamos en invierno, se nos antojan los rollos de primavera. Son estos, están envueltos en. ¿Qué es esto? ¿No me acuerdo que están envueltos de arroz? De salga, ¿no? No me acuerdo. Tiene adentro tiene como pastita de esa que usan ellos, camarones y me parece que son espinacas o lechuga, no me acuerdo bien. Y luego tiene con esta salsita de. Me parece que es de cacahuate. Vamos a comer pura comida holística. Pura comida holística, ¿no? ¿Cómo es eso? Comida que sana el interior. Yummy. Oh, ya.
O sea que no es como pues comida grasosa ni nada. Tienen quizás un poquito de carbos, lo normal, pero es comida muy, se considera sanita, ¿no? Ah, liviana, exacto, para el cuerpo. Así el chilanguito no se me enferma. ¿Qué tal? A mí lo que se me hizo nomás que hicimos mientras estamos grabando. Y llegó un señor a decirnos que yo les tomo la foto. Decía que nos estábamos tomando la foto. Decidimos traer a los niños aquí a Get Air para que se diviertan un rato, brinquen un rato y saquen todas sus energías. Una hora nada más para que se diviertan. Good job! Good job! One, two, there you go! Mira, que ponga sus piecitos metidos allí. Ven. No le gustó. Oh, habéis una nueva amiga. Párate poco a poco. Thank you.
There you go. Come on, come on. Eso. Oh, oh. Okay, guys. It's time to go. Encontramos algo que a la Oli le fascina. Y también Olivia escogió. Son cositas chiquitas. Olivia escogió estas naranjitas, ¿no? Naranjitas, manzanitas, bueno. Ella todo lo quiere chiquito, es tan curiosa. Me los dan, cuando estaba chiquita, muchas veces, yo fui de vacaciones con ella a su casa, ella tenía muchos de estos, me dio uno casi cada día. ¿Y te gustan? Uh-huh. Ok, pues salimos de el Get Air o algo así se llama, algo. Se llama Get Air. No, ¿verdad? Se llama... No, Get Air. No. ¿Eh? Algo así, el trampolín es el parque, los trampolines, que a los niños les encanta. Ándale pues. Este. El otro se llama Big Air. This one is called Big Air. No, this one is called Get Air. No, this one is called Big Air. Bueno, como se agárrame aquí. Este, Abby, fíjate que sí se está viendo bien. Oh, you're gonna cut this in half and make it to a and put it in a cup? You're gonna put the liquid in a cup? Cada penca, no, se la va a comer. Cada penca vale 99 centavos, además es super barata. Ew, that's gross. ¿Qué más? Quiero agarrar también una papaya, pero no sé, no estamos en temporada de papaya o algo así, pero no veo papayas por ningún lado. Hay tamales, champurra, pero no hay papayas, ok. En fin, ya Chilango me había encargado eso, así que vamos a ver si, vamos a dar una vuelta más a ver si encontramos la bendita papaya. Buenísimo, ya llegamos. Llegamos de andar en la tienda. No sé si Evelyn les comentó que pasó a... ¿Cómo se llama? ¿Vallarta? A Vallarta, ¿así le dijiste, no? Sí, le estaba platicando. Uh-huh. A ver, ¿puedes ponerles una bota de la ropa sucia, por favor? Ya me toca lavar mañana otra vez. Ay. Y bueno, entonces Evelyn pasó a comprar, miren. Dice que desde mañana se va a hacer su licuado de sábila. Uy, sí, lo que no les enseñé fue ese. ¿Este juguito? Por acá esos muchachos están en... plan, lavándose los dientes para irse a dormir. Nathan, hasta atrás. Mira, mi cepillo vino con una tapa y stickers. So, yo puse 8 years old y después en la tapa puse Abigail. Pero Olivia me agarró la tapa. Olivia siempre me agarró las cosas. Ay, Olivia. Respeta las cosas de tu hermana. No te mojes tanto que te vas a mojar las mangas. ¿Estás lista, Oli? No, ya. Ya están preparándose para ir a la cama esos muchachos. It's time to go to sleep. ¡Yay! Y como les había mencionado, les quiero platicar un poquito lo que compré. Este, que es como comida muy... que es muy común comprarla cuando vamos a Costco. No es despensa, no hice despensa, ¿ok? Tengo muchas cosas aquí en la casa. Tengo arroz, tengo carnes en el... aquí en el congelador. Miren, tengo carnes bastantes, entonces no fue necesario comprar carne. Una buena despensa en sí, compro como para 15 días, pero no he tenido la necesidad ahorita
porque hay carnes ahí. He comprado como que cosas para no tener que necesitarlas todas y irme así como que, ay, ahora sí ya no tengo. ¿Qué les estabas diciendo tú de eso? Bueno, amigos, les estaba comentando de este jugo de aloe vera. Dice aquí que es analgésico, antiinflamatorio, antiviral, antimicrobiano y sirve para la digestión, para una buena digestión. La verdad es que yo nunca había tomado esto, nada más yo había escuchado que es bueno para el estómago. Y aquí mismo en la etiqueta dice que ayuda para el páncreas, ¿verdad? Uh-huh. Y es lo que yo tengo dañado ahorita. Entonces, como les venía diciendo hace rato, queremos hacerlo de una forma natural, obviamente. Voy a ir al doctor, pero queremos buscar alternativas, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar aquí con Evelyn, que les va a enseñar lo que compró. Bueno, es como, aquí hay como que de varias tiendas. Yo les voy a ir diciendo lo que fue de cada tienda. Para quien van a Costco, más o menos ya saben que es de Costco, que no es de Costco. Voy a empezar aquí. Ulises, como ahorita va a empezar a comer bastante bajo en grasa por lo del problema estomacal que trae, pues compramos este que es un tocino canadiense. Este es redondo y es 97% fat free, nada más trae 1.5 de grasa por 2. De 3. ¿De 3? Puta, es una chulada. De 3. Así compramos este. A veces Ulises anda como muy a las prisas y yo apenas estoy haciendo de comer, entonces se agarró estos chicken kebabs, creo, algo así. Como y brochetas son, ¿no? Brochetas. Y ya vienen hechas, nada más hay que calentarlas. Se puede hacer el show de ponerlas en el asador, ¿no? Uh-huh. Están bien hechas. Yo en lo personal prefiero evitar como que cosas ya cocidas, no sé por qué. Pero estas también... No, pues en el asador ahí se terminan de cocer. Sí. Con unos bell pepper y una cebolla. Uh-huh. Eso es de Costco. También esa la agarramos en Costco. Este es un puerco en chile verde. La verdad, cuando Ulises lo agarró, yo me quedé así como... Oh. No, pues para ustedes, mami. Tiene 8 gramos de grasa. Sí, para mí es la mejor, ¿no? A lo mejor medio serving o algo así, poquitos, que también no me puedo ir al extremo, mami, si no voy a sufrir. Ah, pues a veces la vida es sufrimiento. Y por acá tenemos para poder vivir hay que sufrir. Sí, la barbacoa no tiene tanta grasa, así está bien para ti. Aunque puede tener mucho condimento, es carne de res. No, pero es que se puede, yo digo yo, ¿verdad? Hacer como balancear. Sí. También creo que definitivamente las comidas pesadas antes de dormir no son lo tuyo. No más. También agarramos blueberries, esas son de Costco también. Blackberries, esas son de Costco. Sí. Blackberries, muy común tener en mi casa blackberries, blueberries, strawberries, o sea, fresas, arándanos. Yo la mermeladita esa que... Que te encanta. También agarramos hongos, champiñones. Son muy buenos porque tienen vitamina D, con huevitos, ahí partiditos. Hasta crudos, ¿no, mami? Sí, crudos, yo no como crudos, los lavo, a veces no como. Están buenos, están buenos. Tengo mucha hambre, me pasa de que me pongo a picar. Yo trato de picar. Ajá, y eso es lo bueno que tú tienes y yo no, yo empiezo a picar, pero de pan dulce, sí, donas. Con esto pico... calabaza, pepino, o sea, no me importa comerme la verdura cruda, honestamente. Tortillas de la tienda de comida mexicana. Esa sí puedo comer. Sábila. Pasamos por la 99, agarré esta mamila para la Julie. Porque ahorita nomás tiene como dos, pero como estamos procurando no darle tanta leche... Hay días que pasa sin tomar leche todo el día y esa se duerme en la noche sin leche. Pero hay días que anda como muy niri. ¿Qué se llevó el oso? Una tortilla. Mira, ese sí es mexicano para que veas. Ey, ahí está para la señora. Le faltan los frijoles. Le faltan los frijoles. agarré nopales, muy buenos también para comer. Tienen bastante fibra. También viene consumir nopales. Más nopales. Ey, no se peleen.
Estos ya son peluche. Picados, cortaditos. Para hacer ensaladitas y todo eso. Estos son enteros, podemos hacer. ¿Para hacer qué? No, para licuado, ¿no? Para licuado, también antes hacían como guaraches. Que en vez de usar la tortilla utilizamos como pan. Se calma. En la nariz. Dios mío. Peluche. ¿Tú lo vas a buscar, peluche? Sí, el peluche ya lo trae. Cálmate. Estos pulparindos. ¿Qué? Son del chilango, pero ya se dio cuenta que no. A lo mejor un pedacito así cada 15 días no está mal. Es que también me dan agruras esto. O sea. Pero mami, a la gente yo me comí una bolsa en un día. Una bolsa de esto. ¡Yay! La papaya. Papaya. Dicen los minions. Banana, papaya. La papayita. A mí me encanta la papaya. Pero la he dejado de comer porque a Alexis no le gustaba. Ah, ¿qué no, tiene mami, que ver eso, que mami? Uno, sí pasa. ¿No te ha pasado que lo que a mí no sí. me gusta, tú no, lo evitas? Lo evito, o sí, sea, muchas veces. Es como algo que ya a él no le gusta, pues no me tampoco. ¿Ok? So. O lo voy a dejar porque pues, oh, manera, para comérmelo yo solo como que. Y a los niños también les encanta. Amigos. No, pero ahora sí ya tengo que comer de eso, ¿viste? También. El próximo año esa vainilla va a costar $40, así que procuren comprar dos para que les dure unos 2 años. ¿Qué pasa? Miren, esa expira en el 2022. Dios es bueno. Así que va a durar 3 años. Compré estos que a Miguel dice que le gustan, yo nunca los he comido. Dice que son pérsimos, ¿no? ¿Qué, cómo se llama? Algo así, dice que saben a papaya. ¿A poco se los ha comido de ahí? Sí, a mamá le gustan. ¿O sí? Ajá. Yo nunca. A ver, mañana lo pruebo. Oh, en la 99, mientras estaba por ahí, vi estas batitas. Y Ulises me dijo el otro día, no, ¿Qué es eso? ¿Eso qué significa? Te la pones, ni te la pones, está ahí tirada. ¿Cómo no? En la mañana. Oli, mami. Por ejemplo, hoy en la mañana, tardé eso en sacar. No. No me rasques. Tardé en sacar a los perros porque pues ando en pijama, no me quiero poner ropa encima. Pues quiero sacarlo rápido y meterme. Me pongo esto encima y ya. Ahora no, está bien. Está chida esa. No, pero bueno, esta me costó $4.99. Es que en la tienda están como a $30 cada uno. O más. Le voy a decir que no es como que, la gran calidad, pero definitivamente yo creo que hacen su trabajo. Pues mami, también si no la usas, si no la ensucias tanto, pues no, bueno, tienes que... Me va a quedar muy poco tiempo. De aquí a que nazca ya me la vuelvo a poner. Ahí está. Pues si ocupan una baratona, la 99. Así el marido no está, ay, que está muy caro, que no te lo pones, que no me lo tiras. Aparte, esto no hace mucho bulto. Es que miren, yo la pongo ahí, mis hijas la agarran, la avientan. No hace mucho bulto, por si la quieres guardar en un cajoncito doblada, en lo que te lo vuelves a poner, está bien. Y yo no quería de baño, yo quería esto no es de baño, este es como para... pijama, o sea, cuando te vas levantando. Las de baño son como más gruesas, es así como que se amochorna uno. Yo no puedo andar muy, muy gruesa, ¿ok? No me gusta la gruesa. ¿Ah? Ulises compró Bruselas. ¡Wow! Es para... Una vez me regalaron una caja de esto. Nadie se comió ni una sola. No, pues ya no, es que dijeron que un licuado de col de esa. El bien que te hubiera hecho comerte eso. Bruselas de Costco. Esta es de la 99, si les dije. Le agarré estas pijamas a Yuli en Costco. Estaban a 12 por 2. Pero, o sea, que a $6 cada una. ¿Sí? Bien barato. Pero las veo muy largas. Vamos a ver cómo le quedan a la chaparra. Porque sí está media chaparrita y gordita. Llegó dormida, por cierto. Estaban muy bien estas. Nathan tiene un solo par de pijamas. Abigail tiene una, dos, como 3 o 4. Olivia también tiene bastantes. Pero y la Yuli también. Yuli también. Yuli, las que tiene Olivia, tiene Yuli. Porque así les compro las mismas juntas, o sea, del mismo estilo. Compré los bagels. Ahí está el otro.
Esto viene en par. Si compras, tienes que comprar dos a fuerzas para que te salgan a... $6, ¿no? $5.99. Por dos. Sal del Himalaya. Que se te perdió la otra, ¿no? Ay, por ahí va a salir. ¿Qué le digo, amigo? Usted que se está rascando el peluche. Acá está. Es que trae aquí algo en la oreja. No sé, como que se irritó. Pero está irrita y se va a abrir ahí. Porque ese perro no tiene conciencia. Aquí están las, esta le gusta mucho Lisa. Son las papitas. Pero están muy grandes, ¿no? Creamers, baby creamers, no, esas como que están medias grandes, fíjate. Sí, están grandes. Llegaron grandes, pero están más chiquitas. Sí. No, pero son bien deliciosas. Esas son bien cremosas, se están súper rápido. Híjole, pero ya no las va a poder hacer como me las comía. No, ya no. A ver, ¿cómo? Con tocín. Ay, ay, ay. Peluche, vente para acá. Tenemos por acá cebollas, que ya también ya no cocino tanto con cebolla, no sé. Que también le vaya a caer a Ulises. Miren, yo compré esta. Oh, la que le enseñó Libby. Estas manzanitas, bebés. Venían varias y nada más dejaron tres. ¿De ese es el árbol este o no? No, ¿verdad? Están bien chiquitos. ¿Así eran las que estaba comiendo? No, más chiquitas. Estaban bebés. Oh. La mantequilla. Mermelada. Esta es de arándano. Y se la enseñé el otro día. Me encanta, nos encanta esa porque no está muy dulce. Que me... Que ya quieres que nos vayamos a acostar. Mira, la manita de la Dolly. Y tiene muchos antioxidantes. ¿Ok? Bueno, brócoli. Nunca puede faltar aquí. También ese me lo como crudo si me lo encuentro por ahí. Mientras estoy cocinando y se me antoja algo. Compré esta super concha grandotota. Porque me encantan las conchas. Y me gusta partirlas así un pedacito nada más. Con un cafecito en la mañana, porque ya se llevó otra manzana a una parte. Ya es hora de la mía, no sé qué está haciendo. Ulises, no sé, tuve la gran idea de comprar miel. No sé para qué, honestamente. Yo voy a contar los meses que esta miel va a estar así como la ven aquí, sin abrirse, ¿ok? Ok. Esto sabe como... Yo creo que los trae bien a ti. Dame como. No es el queso. Compramos jamón de pavo. Siempre compramos jamón de pavo. Siempre. ¿Yo? ¿Strawberries? Esto nos hacía mucha falta. Ya se levantaron otra vez. Esto nos hacía mucha falta. Es aceite en aerosol. ¿Fresas? ¿Cómo se llama esto? Pineapple. No, en español. Pilón. ¿Cómo se llama esto? Pilón. Pilón. Nathan, ¿cómo se llama? Pilón. Nathan, se llama piña. Piña. Pilón. ¿Cómo que pilón? Está grandísima esa piña, mami. And we got some salad. No, Nathan, ¿cómo se llama eso en español? ¿Cómo se llama? Pilón. ¿Cómo? Pilón. Espinaca, ¿sabes? ¿Estás bien? Espinaca. Dios mío. Espinaca. Espinaca. Mira, espinaca, ¿viste? ¿Espinacas? Espinaca. Es que siempre me pasa. Tengo que leer. Nathan, ¿esto cómo se llama? En español. Huevos. Huevos, ok. ¿Y esto, Nathan? Banana. ¿En español? Hula. Plátano. Nathan, deja de estar jugando. Sí, no. No, está gracioso. A ver, ¿qué? ¿Estas qué son? Potato. ¿Y cómo se llama en español? Potato. Sí sabes, no. Esto sí sabes, viejo. Mira, tiene el nombre. Mi amor, ¿cómo se llaman estas? Son poteros. ¿Cómo se llama en español? Poteros. En español. Poteros. En español. Pateros.
Se llaman papas, Neita. No, 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 ya cálmate. Ok. A ver. ¿Qué te pasa, Olivia? Ok. No, güey. Deja ahí. Este, como les dije. No, no queremos enseñar. Bueno, ahí les va. ¿El pretexto? ¿Cuál es el pretexto, mami? Pues no había de estar. And we got some honey. ¿Eso qué es, viejo? A ver. Honey. ¿Esto qué es? Esto. Pear. I mean apple. ¿En español? Sí fruta. Sabe, sí sabe. Fruta. Fruta. Sí sabes. Man. Man. Okay, manzana. Manzana. A ver, no le digas. Okay, okay. Nathan, dile Nathan. A ver, Nathan. Nathan, ¿sabes cómo se llaman estos? Ese sí vas a ver. What are these? ¿Cómo? What are these? ¿Estos son qué son, Abby? Kiwi. Kiwi. What are these? What are these? What are these, Nathan? What are these? Little oranges. No, 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 no. Español. Tienda de comida mexicana. Agradecemos su participación, pero tienen que dormir. Good night. Gracias. Good night. Compramos dos papayas en total. También lechita de esta de almendra, porque es la que nos gusta aquí. La preferimos más que la leche vaca. También tomamos leche de vaca, pero esta me gusta más. ¿Eso cuántos gramos tiene de grasa esa leche? Tres. ¿Y esta? Por una taza. No, esta tiene cinco. Tres. Y pues me agarré una de estas. Una. Siempre compramos algo que sea tipo postre. Siempre, ya sean muffins o lo que sea. O si no, la otra vez fueron mangos secos. ¿Cómo se llaman? Magdalenas. Magdalenas, en inglés, Madeleines. Están bien buenas. Están buenas, pero tienen mucho, mucha azúcar. A ver. No, 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 cuando las... 8 de grasa, cada uno. Venga, eso. ¿Carbos, no? 15. 15 carbos, ¿y cuánto de azúcar? 9. ¿9 de azúcar? Oye, pásame una. Son tan ricas también, ya la probé. Y pues sí, amigos, esto... Oh, también tenemos por acá, donde está Ulises... Estas que ocupaba, la vez pasada agarré pañales, esta vez agarré wipes. Esta cosa que les enseñó Luis es este como concentrado de sábila. Y compramos leche, porque la leche aquí vuela. Se acaba muy rápido. Y en los pancakes se va como... ¿Los huevos los guardaste? Compramos una caja doble de huevos. Allá están, mami. ¿No te acuerdas que le dijiste al gordo que era? Oh, sí, huevos, ajá. Pues básicamente esto fue como que para... Lo básico. Días. Hay arroz, hay carnes, hay para hacer ensaladas. O sea que de hambre no nos vamos a morir. Entonces... Esto era lo que les quería enseñar. Terminé con bata y todo. ¿No te olvidó algo? Me recomendaron estas, son omeprazol. Omeprazol. Es el conocido Prilosec. Es una al día, dura 24 horas el efecto de que te evita la acidez. La acidez, ajá. La verdad, no sé, yo en lo personal no las he probado, pero Lisa las quiere probar. A ti te da acidez, ¿no? Pero yo como tomo antidepresivo, yo no puedo tomar todas las medicinas del mundo. Entonces, eso se... Oso, vente para acá, oso. Papá. Eso sí, ya lo correte. Eso sé. Pues tengo que estar viendo que se puede, que no. ¿Qué dice 14 días? ¿Qué? O es para 45 días. Dice 14 días. Tres paquetes. Ajá, de 14 días. Miren, vienen así de largo. Se me hace que esas van a ser las que estaba tomando el Jesse, man. Yo, pero vienen así de largas. Dice que con una le dura todo el día. Y trae tres paquetitos. O sea que en sí esta caja no. Nada más es como para llamar más la atención, un grande. Pero trae tres paquetitos, es una al día. Y te va a durar... ¡Ey, peluche! No sé. Como un mes y medio, ¿no? Mes y medio.
supongo. Esperemos que en ese mes y medio ya me compuse. Aquí al año nuevo. Dice esta que te la tienes que tomar. Es un tratamiento de 14 días. Que lo tomes una al día, a las mañanas, que comer. Pero que no te lo tomes por más de 14 días. Oh, ¿descanses un mes? Entonces, cada semana, o sea, cada tratamiento es una caja. Una caja. ¿Y cuánto tiempo descansas? No sé, pues tienes que... Debería de decir ahí. Cada 4 meses ese tratamiento. Sí. De 14 días. Esperen a los 2000. ¡Ey! O sea, canta, ¿cómo tienes? Miren estos amigos, miren cómo andan. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, canta? Si no son mis hijos, son mis perros. Y si no son mis perros, son mis hijos. Y si no son ni mis perros ni mis hijos, es mi marido. Y así. Y a veces son todos juntos, ¿eh? Oh, sí. Chao. Me voy. Renuncio. Bella, chao. Bella, chao, chao, chao. Y si me mea. Oh, Bella, chao. No, te pasaste. Bueno, amigos, pues sí. Eso es todo con respecto a la comida. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Es todo. Canta, chilano, canta. Ándale, que estás bien entonado. Terminé de lavar los trastes, amigos. Parecía una misión imposible. El chilango me tuvo que ayudar a secar unos para poder poner otros. Eso se llenó como 3 o 4 veces. Pero ya. Terminamos. Ya podemos vamos a descansar tranquilamente. Con esta situación limpia. No, y no se ocupa mucho para que uno siga haciendo trastes, ¿eh? Fácilmente con un día. Sí, un día. Hoy nada más desayunamos aquí. Ayer estaba limpio, ayer en la mañana. Se fue acumulando. Sí, porque ayer fue viernes. Y también ya son como el barrio, pues. Fue el día que el último día que trabajó allá afuera, agarró una de estas, la última que me quedaba, y se puso a lavar los de estos del cerco que está haciendo. Oh, de y de ellas no pude lavar. Creo, no me acuerdo. Un pedacito, no me acuerdo. Mañana. ¿Ya? Sí, yo creo que ya, obvio. ¿No te vamos por aquí, ¿no? Mis hijos no han caído, Yo creo que estuvieron tomando la melatonina esa que les compré. No es melatonina, es esta cosa para dormir por una semana y media. Cuando les dije, después de ahí, su sueño se reguló. Y ahorita como que ya empiezan otra vez a zafarse. Sí, así que vamos a tener que volver a empezar. Yo creo que a partir de mañana en la noche. O pasado, no sé, muy bien. Para yo digo que ya, mami, de mañana, es que... Eso es un buen hábito y luego para que se les quite. Pues la cuestión es que tienen que estar en su cama a la hora que tienen que dormirse todos los días. ¿Y mañana quieres ir a Disneyland tú? ¿A qué hora vamos a llegar aquí? Ay, güey. Pues. Se las vamos a ver el carro. Logramos terminar, amigos. Miren, ya están aquellos en su cama. No en su jaula, ellos ahí duermen. Porque si yo los dejo dormir afuera, mira, ya la Julie ya. Mami, esto es Honey. Ella quiere comerse esto porque se le hace curioso, yo creo, por los ositos. Cree que es un jugo. No me decía de los perros. Yo los dejo dormir afuera y que amanece cagado, meado por todos lados. De día, como quiera, yo les ando pues entre todos andamos checando los que no vayan a hacer eso, ¿verdad? Pero de noche todavía no les tengo mucha confianza. Como les digo,
poco a poco. Es un entrenamiento que se va dando poco a poco. Ya vamos a acostarnos a dormir. Ya todos los niños, ahora sí los niños ya están acostados. Terminamos de limpiar, ya no hay trastes sucios. Por aquí ya no hay nada arriba. Las sillas están arriba porque mañana me voy a levantar a trapear. Iba a trapear ahorita, pero dije, no, ya. Ni que se fuera a acabar el mundo si no trapeo ahorita. Pero mañana trapeo. Y le voy a probar la pijama a Julie a ver qué tan grande le queda. Le voy a servir una lechita. Y de ahí tengo que quitarle el maquillaje, lavarme la cara. Por cierto, acabo de adquirir este Sonic, creo que se llama, Mia 2. Está súper padre porque miren, es rosita. Y trae su cargador así y es inalámbrico. Hagan de cuenta que, o sea, no es que sea inalámbrico, o sea, no se le mete nada adentro para cargar, nada más esto así y empieza a cargar, se prende esa lucecita, ¿ven? Se me hace interesante, o sea, que es 100% contra el agua, o sea que lo puse en la regadera y todo. Tengo otro aparte de ese que les había comentado. Este es, el otro es mucho más económico y es muy bueno también. Este es caro, un poco caro, tiene el precio luego elevado, pero no lo he probado, no he probado su eficiencia. Apenas lo voy a probar hoy, que me voy a lavar el rostro con él antes de dormirme, ponerme mis cremas y todo eso para el acné, para la hidratación, para las arrugas. De todo un poco. La Yuli está intensa porque durmió, como les dije, se había llegado dormida, pero la señora ya se despertó justo en el momento menos indicado, que tenía que seguir durmiendo. Yo no pensé que fuera a despertarse, honestamente, pero no, ella dijo ni más, yo ya me desperté y así me quedé despierta.